El Estadio Nacional Flor Blanca fue construido entre 1933 a 1934. La obra estuvo a cargo del ingeniero José Alcaíne. Fue inaugurado el 16 de marzo de 1935 por el entonces presidente de la República, Maximiliano Hernández Martínez. La obra tuvo un costo aproximado de 450 mil colones. Aquí se celebraron los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1935, los Juegos Centroamericanos de 1977 y 1994 y los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2002, año en el cual recibió una remodelación. El nombre se le adoptó por encontrarse en la colonia Flor Blanca. En el año 2006 se le cambió el nombre a Estadio Nacional Jorge Mágico González en honor al futbolista más emblemático de El Salvador. Tiene una capacidad para 35 mil espectadores y es el segundo estadio más grande del país. Uno de los sucesos que marcaron su historia es la realización de un partido amistoso entre el Santos de Brasil, donde militaba el Rey Pelé, y los Salvos de la Alianza, que ganaron el partido 2-1. Hoy en día el Estadio Mágico González está siendo remodelado por el Instituto Nacional de los Deportes con motivo de la celebración de los Juegos Centroamericanos y el Caribe, que se llevarán a cabo entre el 23 de junio al 8 de julio de este año. Poco a poco todos los escenarios deportivos del país están siendo remodelados para beneficio de los deportistas y las familias salvadoreñas.